Pues damos la bienvenida a todos los que me están escuchando en este momento. Estamos haciendo lo que es un podcast sobre el dinero plástico. Sprinker Studio me da la oportunidad de hacerlo acá en vivo y en directo desde mi oficina. Estoy transmitiendo desde la ciudad de Huatusco, Veracruz, siendo las 8:30 de la noche del día 17 de diciembre del año 2015. El contador José Pepe, que así me autodenomino, mejor conocido en las redes sociales como JBL Fiscal o en los programas de radio como Bitácora Fiscal, pues en este momento que estamos haciendo este podcast, pues me autodenomino José Pepe. Pues bueno, contador público certificado por disciplinas, maestro en impuestos y su especialidad en administración fiscal, pues en este momento te va a hablar sobre lo que es el dinero plástico. ¿Sale? Pues damos la bienvenida a todos los radioescuchas y empezamos. Pues bueno, acuérdense que los bancos están en alianza con el SAT para fiscalizar. Como se recordará, a partir de enero del 2014 se hizo más hincapié en los movimientos bancarios que efectuaran los contribuyentes, que según la autoridad deben de guardar relación con las operaciones que estos llevan a cabo y con el entero de sus contribuciones. Esto tiene como antecedente desde hace muchos años, que la facultad del Servicio de Administración Tributaria puede solicitar información del propio contribuyente, de los responsables solidarios o terceros, datos, informes o documentos para planear y programar actos de fiscalización en los términos del artículo 42A del referido Código Fiscal de la Federación. Y la propia autoridad ha emitido comunicados de prensa en diferentes términos. Algunos de los comunicados que ha emitido es donde me dicen que, de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria, vigilará las tarjetas de crédito bancarias de los contribuyentes en busca de irregularidades fiscales, razón por la cual ya está solicitando a los bancos toda información sobre aquellas personas físicas que usen el plástico para sus consumos. Los bancos informarán que en el oficio que les envió la Administración de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria se advierte lo siguiente: se emite el presente requerimiento de información para fines fiscales sobre los pagos realizados por sus cuentavientes a las diversas tarjetas de crédito con las que cuenten con el objeto de planear y programar actos de fiscalización. En este sentido, señores, la información solicitada a los bancos incluye el nombre del cuentaviente, el Registro Federal de Contribuyentes, la clave única del Registro de Población, límite de crédito en la tarjeta al 31 de diciembre y monto de los pagos mensuales realizados, sin importar la forma de pago y desglosados por mes, toda vez que el SAT argumenta que dichas peticiones a los bancos están soportadas porque la ley le confiere atribuciones e incluso insiste en que con base al artículo 42A del Código Fiscal de la Federación tiene la facultad para solicitar a los contribuyentes responsables solidarios o terceros, en este caso, bancos, datos, informes y documentos para planear la fiscalización. En este orden de ideas, otro antecedente es la publicación del Diario Oficial de la Federación. El 17 de octubre del 2012, de la Ley Federal de la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Antilavado de Dinero. ¿Ustedes creen que en México se lave dinero? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe la verdad, eh? La cual tiene como objeto principal proteger al sistema financiero y a la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos o operaciones que involucran recursos de procedencia ilícita. ¿Y cómo? O sea, muchos se preguntan, ¿y cómo va a ser eso? Pues bueno, a través de una coordinación interinstitucional que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento. En otras palabras, lo que busca la Ley Antilavado de Dinero es que al realizar operaciones llamadas vulnerables, lo ponemos entre comillas, ¿sí?, los clientes usuarios tienen que acreditar el origen del recurso, que debe de ser lícito, es decir, limpio, para no caer en las infracciones y sanciones que establece la propia ley, que pueden ser
pecuniarias o incluso la privación de la libertad. Es decir, vamos a alcanzar prisión. Algunas de las reformas que aún siguen con vida aplicables al dinero plástico y su fiscalización, pues son, una de ellas es la obligación de que te debes inscribir en el Registro Federal de Contribuyentes. El mismo Código Fiscal de la Federación en su artículo 27 me dice que las personas morales, así como las personas físicas que deban presentar declaraciones periódicas o que estén obligadas a expedir comprobantes fiscales digitales por Internet, por los actos o actividades que realicen o por los ingresos que perciban o que hayan abierto una cuenta a su nombre en las entidades del sistema financiero o en las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, en las que reciban depósitos o realicen operaciones susceptibles de ser sujetas de contribuciones, deberán solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, proporcionar la información relacionada con su identidad, su domicilio y en general sobre la situación fiscal mediante el aviso que establece el reglamento de este código. Aquí se me vienen muchísimas preguntas. Por ejemplo, una de ellas es, cuando yo voy a una institución bancaria y voy a abrir mi cuenta, me dicen, ¿tienes RFC? Y pues yo le comento, pues no, ah, no, no hay ningún problema. Préstame tu credencial electoral. ¿Traes tu CUR de casualidad? Bueno, sí, acá lo traigo, ¿no? ¿Cuál es tu domicilio? ¿A dónde vives? Bueno, acá vivo. Por ahí algunas modificaciones que se hicieron, inclusive dentro del Código Fiscal de la Federación me establece que el domicilio fiscal se tomará aquel que se proporciona a los bancos. Es decir, que yo no voy a dar allá el domicilio de un potrero, voy a dar el domicilio allá cerca del río o cerca de un barranco, ¿no? O sea, el domicilio fiscal, o sea, ya inherente cuando yo abro una cuenta bancaria, ¿sí? Sea en donde sea, podríamos hablar acá de Bancomer, de Banamex, en tiendas departamentales, por ejemplo, podríamos hablar de Coppel, podríamos hablar de Bancrédito. Bueno, hay muchísimas instituciones o sociedades financieras que ya me están prestando ese servicio de abrir una sola cuenta. Inclusive me acuerdo de una que se llama Famoso Saldazo, que está ahí en las tiendas de autoservicios denominadas como Oxxos. Tú vas, abres y punto. Ahí te pueden depositar y puedes retirar a tu libre albedrío prácticamente. Una de las que me estoy acordando también es ahí en Guadadito, ahí mejor conocido como Banco Azteca. O sea, tú tienes la facilidad de abrirla, ¿no? Sin embargo, ojo, el domicilio que des ese va a ser tu domicilio fiscal, ¿sale? Alguna de las otras modificaciones es de que la misma institución financiera tiene en sí la obligación, ¿sí?, de informar y proporcionar directamente o por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿sí?, según corresponda, la información de las cuentas, los depósitos, servicios, fideicomisos o créditos o préstamos otorgados a personas físicas y morales o cualquier tipo de operaciones en los términos que soliciten las autoridades fiscales a través del mismo conducto, ¿sí? Dice que para este efecto el Servicio de Administración Tributaria podrá solicitar directamente a las entidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo la información mencionada en dicho párrafo, cuando la petición que formule derive del ejercicio de las facultades a que se refieren los artículos 22 y 42 de este código, del cobro de créditos fiscales firmes o del procedimiento administrativo de ejecución. O sea que independientemente de que yo tenga una auditoría y me estén cobrando un crédito exigible, pues también las entidades financieras tienen la obligación de enviar esa información. Otro de los artículos que hay que tener mucho cuidado, señores, es el artículo 59 del Código Fiscal de la Federación. ¿Por qué? Porque dice que para la comprobación de los ingresos, el valor de los actos o actividades o activos por las que se deben de pagar contribuciones, así como por la actualización de las hipótesis para la aplicación de las tasas establecidas en las disposiciones fiscales, las autoridades fiscales presumirán, salvo prueba en contrario, ¿sí? O sea que acá me está diciendo que dice que todo aquel ingreso, todo aquel depósito que yo tenga lo va a presumir el SAT, salvo lo que yo pueda alegar a mi favor. Pero acá me está diciendo, artículo 59, fracción tercera, me dice que los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente que no correspondan al registro de su contabilidad a que esté obligado a llevar son ingresos y valor de actos o actividades por los que se deben de pagar contribuciones. Entonces, acá, ¿qué me está diciendo? ¿Sabes qué? Si tú tienes una cuenta bancaria, ojo, y eres contribuyente, tu contador la debe de registrar dentro de su contabilidad. Pero señores, ¿qué va a pasar con todos aquellos que no son contribuyentes? Es decir, son contribuyentes pasivos, ¿sí? No están contribuyendo al gasto público. O sea, dijeran por ahí, Ave María Santísima, ¿no?
Artículo 59, fracción tercera, me lo aplican y voy a caer en una discrepancia. Voy a tener el problema de tener que pagar contribuciones y las multas y todo lo demás que me venga por el simple hecho de no llevar una contabilidad y por no estar dado de alta en el SAT y sobre todo por no poderle comprobar a la autoridad esa cuestión en cuanto a de dónde provinieron los depósitos. O sea, si te das cuenta, yo creo que es algo importante acá, ¿no? Hasta cierto punto de ver todas estas cuestiones, ¿no? O sea, tienes que tener mucho cuidado si tú llegas a abrir una cuenta bancaria, porque acá lo más importante sería que viéramos nosotros hasta cierto punto, ¿sí? Si realmente la vamos a abrir porque realmente la necesitamos o realmente simplemente nada más por usos y costumbres, ¿no? Acá simplemente yo les recomiendo que vean esa cuestión. ¿Por qué? Porque va a ser muy importante. O sea, va a ser muy importante, señores, y en un futuro les va a poder ocasionar problemas y van a tener ese problema de la discrepancia fiscal. ¿Sale? Bueno, pues en otro orden de ideas de lo que estamos acá tratándoles de hablar y compartir con todos ustedes, es de que muchos creían por ahí que cuando tú ibas a depositar a un banco, y te acuerdas cuando estaba el famoso IDE, que es el impuesto a los depósitos en efectivo, que te hacían una retención por depositar en los bancos cuando eran mayores a 15 mil pesos, pues muchos dejaron de depositar o muchos abrieron 10, 20, 50, ¿no? Y depositaban menos de 15 mil pesos para que no hubiera esa famosa retención. Pues bueno, ¿qué creen, señores? ¿Qué creen? Eso pasó a segundo término, porque lo único que hicieron fue desaparecer el impuesto a los depósitos en efectivo, pero ya quedó, o sea, ya quedó la obligación de las entidades financieras de seguir proporcionando la información. ¿Sí? O sea, ¿qué dijo acá el contador José Pepe? Pues bueno, miren, el artículo 55 de la Ley del Impuesto sobre la Renta me dice que las instituciones que componen al sistema financiero que paguen los intereses a que se refiere el artículo anterior tendrán, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta ley, las siguientes, y ahí me mencionan su fracción cuarta, que me dice que ellos van a proporcionar, o sea, van a informar anualmente, a más tardar el 15 de febrero, la información de los depósitos en efectivo que se realicen en las cuentas abiertas a nombre de los contribuyentes en las instituciones del sistema financiero, ¿sí? Cuando el monto mensual acumulado por los depósitos en efectivo que se realicen en todas sus cuentas, de las que el contribuyente sea titular en una misma institución del sistema financiero, exceda de 15 mil pesos, así como respecto de todas las adquisiciones en efectivo de cheques de cajas en los términos que establezca el SAT mediante reglas de carácter general. Pero acá simplemente muchos dicen, oye, es contador José Pepe, acabas de decir que todos aquellos contribuyentes, bueno, es que acá no te está diciendo si eres contribuyente activo o contribuyente pasivo, con el simple hecho de contribuir a través de lo que es los impuestos indirectos, ¿sí? Estamos hablando de IVA, un ejemplo de ellos. El IVA tú lo estás pagando, seas contribuyente activo o no activo, o sea, es decir, pasivo. Y para que me entiendan más fácil, que estés inscrito en el SAT, ¿sí? En el RFC, con una actividad preponderante de la cual puedes demostrar el origen de dichos ingresos y otra que no lo estés. Acá simplemente, seas contribuyente o no contribuyente, estés inscrito o no estés inscrito, el sistema financiero, es decir, los banqueros, tienen la obligación de proporcionar esa información. Así que aguas, porque vas a poder caer después en una discrepancia fiscal. ¿Por qué? Porque